Es una felicidad que nos haya acompañado el gobernador para inaugurar la obra del acceso. Y bueno, como decís vos, como se lo planteábamos, ahora hay que pedir para que continúe, para poder en algún día llegar al anhelo que hace mucho que tenemos, que es unir Marini con Egusquiza, para unir todas las pequeñas localidades que están en el medio. Y es muy útil para la región entera, porque acá, después que se ha hecho el ripio, te digo que la mayoría de la gente que viene de Aldao, de Eusebia, del lado de Córdoba que va para Rafaela, pasa por acá. Primero para evitar la 34, que es una ruta muy transitada y peligrosa, y aparte acortan, es mucho más tranquilo. Son realmente obras importantes. Habíamos estado en la apertura de los sobres de la licitación y bueno, un tiempo después estamos para inaugurar la obra, ¿no? Digo, en este país donde a veces las obras se demoran tanto, yo siempre trato de que las cosas se empiecen y se terminen rápido, de poder inaugurarlas, que la gente las empiece a disfrutar. Son obras muy importantes para el interior, para las familias que viven en este pueblo. Son poquitas familias, pero la mayoría viven en el campo. Pero bueno, son santafesinos que tienen sueños, que quieren mejorar, que quieren progresar, que trabajan todos los días, que sufren las inclemencias del clima, a veces las inundaciones, después la sequía. Pero bueno, a pesar de eso siguen trabajando y para nosotros es importante porque gran parte de la riqueza que genera Santa Fe no se genera en las grandes ciudades, se genera aquí en los pueblos del interior. Así que tratamos de acompañar y ayudar el esfuerzo de la gente con lo que puede hacer el Estado, que son las obras. La verdad que muy satisfecho. Si algo que nos dice siempre nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Lifchi, es que si esta provincia tiene posibilidades de crecimiento, y las tiene, están en el interior productivo. Digo, es importante que estén las grandes ciudades, es importante Santa Fe, Rosario, Rafaela, pero el verdadero potencial de nuestra provincia está acá, en el interior productivo. Así que creo que satisfecho en devolverle un poco a los pobladores de toda esta zona algo de lo que ellos han dado durante tantas generaciones, no solo a la provincia, ¿no?, sino al país. Entonces, la verdad que una obra muy sentida y muy necesaria. Realmente, cuando uno está hablando de vivienda, del techo propio, de un plan de vivienda realmente muy postergado en el tiempo, como fue el de Humberto Primo, la posibilidad de que dentro de minutos también sean entregue viviendas en Rafaela, y bueno, esto, ¿no?, lo que Vivian siempre reclamó después de una gran inundación, tener una conectividad permanente, en este caso con la localidad de Colonia Aldao, pero como también están beneficiados el caso de Gentoble, el caso de Fidela, el caso de Colonia Iturraspe, Eustolia, para nombrar alguno de ellos, que son los que hoy por hoy van a tener la posibilidad de tener habilitados ya oficialmente estos ripios, estos mejorados que le permiten que, bueno, que en los días de lluvia puedan tener una libre transitabilidad. Así que realmente muy contento porque fue un proyecto que inicialmente hemos gestado desde del Senado, donde bueno, el Banco Mundial o los organismos internacionales prácticamente no conocían este tema de accesibilidad permanente. Era pavimentación de hormigón o asfalto y no era el tema de ripio, así que lo impusimos, nos hicimos entender, lo entendió también el ministro Saglione y bueno, y después el tema de la posibilidad de llegar de fondos internacionales. Así que bueno, estamos cerrando un capítulo realmente importante.